gracias por asistir a este Seminario Internacional en Comunicación y Educación en Tiempos de Crisis, que está organizado por los grupos GICID de la Universidad de Zaragoza y SMEMIU de la UNED en Madrid. En este caso nos acompaña la doctora María Gómez y Patiño de la Universidad de Zaragoza en España, que va a impartir la ponencia titulada La comunicación de crisis, efectos en la opinión pública. María Gómez Patiño es doctora en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente ocupa el cargo de coordinadora del grado de periodismo de la Universidad de Zaragoza y es experta en temas de opinión pública y comunicación política. Muy buenos días, María. Muy buenos días. Pues en primer lugar, darte la bienvenida. María es investigadora del grupo GICID también de la Universidad de Zaragoza y ella nos va a contar de qué forma la opinión pública está viviendo esta situación de crisis y cuál es su análisis respecto a esta circunstancia que a nivel internacional nos tiene a todos tan ocupados. María, si te parece, puedes poner el PowerPoint y así vamos viéndolo en pantalla, lo que hayas preparado. Te doy paso. Sí, sí. También aprovecho para agradecer a aquellos que nos vayan a ver a posteriori dentro de las descargas a través de nuestro canal de YouTube, del grupo de investigación GICID y del grupo SMEMIU. Cuando quieras, María. Bueno, pues ya lo tengo en pantalla yo. ¿Lo tienes ya? Tienes que compartirla. Dentro del icono de los dos cuadraditos, ya sabes. Ahora pones el power y ya lo vemos. Eso. No, ya está puesto ya. Entiendo que. Clicas ahí en perfecto. Y le das ya a pantalla completa en la parte de abajo. ¿Lo veis ya? Perfecto. Es cuando quieras. Yo solamente veo lo. Ya lo vemos. Ok, perfecto. Gracias. Bueno, pues en realidad. El tema de la comunicación de crisis es un tema que se estudia de forma permanente, claro, pero en este momento no nos va a quedar otra opción que tocar algo de lo que nos está sucediendo en la gran pancrisis, que es tal como yo lo he denominado. Por tanto, voy a tratar de sintetizar y voy a pasar el índice. La idea es ver algo en la introducción sobre nociones de comunicación e incomunicación, desinformación y el procesado de todo esto. Luego tocaré algo que me parece interesante, que es la teoría de la atribución, para pasar después a la comunicación de crisis propiamente dicha, que es un poco todas las fases, estrategia, planes anticrisis, poscrisis y etapas posteriores. Tocaré también algo de la teoría de la inoculación, que es algo muy interesante para la prevención, para evitar este tipo de crisis. Y luego ya entraré un poco a tocar el tema que nos está ocupando, que yo he denominado pancrisis, y todos los efectos que va a generar en la opinión pública. Bueno, de hecho ya lo está generando, que además mostraré una viñeta que bueno, de alguna manera ratifica lo que está pasando y bueno, vamos a ver el final deseable, un aspecto bastante positivo de la salida de la crisis con refuerzo. Por tanto, bueno, voy a ir dando paso a la primera diapo para ver un poco cómo es el planteamiento. Bien, me parecía muy interesante hablar un poco de cómo se producen las crisis, aunque es algo muy general que se aplica en todos los casos y que evidentemente siempre se desencadenan por un acontecimiento, un tipo de suceso con el que no se contaba y desde luego que no forma parte de la rutina y precisamente es lo que genera altísimos niveles de incertidumbre, que es un poco lo que estamos viviendo todos, y no solo en el plano académico, sino también en el plano social, en el político y en el económico. Bien, evidentemente la opinión pública aquí va a jugar un papel absolutamente importante y va a tener la posibilidad no solo de cuestionar, sino de legitimar también
a todas las organizaciones involucradas y ya lo tocaremos con más detalle. Pero es algo que, desde luego, el fenómeno comunicación de crisis va a estar dirigido siempre a la opinión pública y, de alguna manera, ahí se va a producir una especie de diálogo público en la esfera pública que está generando ya incluso movimientos de apoyo y de rechazo, como veremos posteriormente. Bien. Evidentemente, en el tema de lo que, de cómo se procesan los acontecimientos, lo que sí resulta muy evidente es que dentro de cualquier límite, un acontecimiento va a tener una serie de consecuencias y se puede tratar de diferentes maneras. Es decir, se puede informar, o se puede silenciar, o se puede informar parcialmente, o saturar de información. Pero evidentemente, tanto en el tema de la malinformación, o de la infoxicación, o de la infosaturación, todos ellos, en función de cómo se utilice la información o la comunicación de crisis de cualquier acontecimiento, va a producir unos efectos muy distintos en la opinión pública. A veces deseados y buscados, a veces no deseados o desde luego nunca buscados, pero que van a estar ahí en absoluta articulación con la propia crisis y con su comunicación. Bien, paso a la siguiente. Bien, ¿qué está pasando con el tema de la desinformación? O de las distintas formas de las que lo queramos llamar con sus distintos matices. El hecho más simple y de la forma más clara de verlo es que las informaciones pueden ser erróneas, a veces de forma consciente, a veces inconsciente, desde luego generando un estado de opinión, de confusión, de incertidumbre total, y que en ocasiones está claramente manipulado, es decir, con unas intenciones muy, muy, muy concretas y que en función de los diferentes grupos que están organizando su desinformación o su malinformación o cualquier tipo de término que queramos utilizar en este sentido, pues va a generar clarísimamente efectos diferentes. Bien. En España no es tan evidente, porque yo creo que quizá no funcionamos como la sociedad americana, pero en todos los anales, el tema de la opinión pública, hay una serie de cosas, el caso americano se ve muy bien, que es que la opinión pública no perdona, y es la mentira. Llámese malinformación, desinformación, infoxicación, infodemia, se le puede llamar como se quiera, pero evidentemente hay algo que la opinión pública no perdona y es que se le trate como un deficiente mental o como un niño que no acaba de entender la situación y es algo que evidentemente no se admite. Se cuenta siempre este caso que a mí me parece que realmente tiene mucho que ver con la teoría que posteriormente vamos a ver y que como introducción nos retrotrae a la campaña de Obama, una de las más estudiadas, y que hubo en España no llegó a cuajar demasiado el debate, quizá algunos lo recuerden, pero se trataba de que el reverendo Wright tocaba en sus homilías el tema del racismo y evidentemente se supone que este era uno de los temas que Obama iba a tocar, pero que no quería tocar en campaña. Es decir, se suponía que como candidato, si llegaba a la presidencia, entraría a tocar ese tema, pero que no quería tocar. En este sentido, aquí aparecen dos cuestiones, que es porque lo que nos puede permitir entrar en lo que es la teoría de la atribución, que evidentemente
siempre que aparece una crisis de comunicación o de otro tipo, se va a acusar siempre a alguien y este va a ser el responsable de la acción. Podemos todos pensar en el caso que estamos sufriendo, a quién se está acusando y a quién se está diciendo que es el responsable de la acción. Y este acto del que quiera que hablemos se considera como ofensivo. Bien, en el tema de las atribuciones es un tema absolutamente delicado y que habría que tratar con guante blanco. Se están haciendo atribuciones permanentemente que no son ciertas, se está manipulando, se está dando información inexacta, a veces de una forma muy, muy, muy consciente para generar efectos concretos. De forma que, incluso dentro de la opinión pública de cualquier momento, en este también, va a haber gente que se va a sentir acusada, o acusadora mejor dicho, y gente ofendida. Y aquí también se puede pensar que estos dos términos, aparentemente muy parecidos, va de alguna manera también a condicionar un poco el posicionamiento de la opinión pública. Lo que generalmente se conoce como los stakeholders, que serían todos los públicos de interés, en este caso, en el caso de la pancrisis, todos los ciudadanos tienen interés, pero aparece la figura del shareholders que realmente, en términos generales, vienen a ser, como se ve en la diapo, los accionistas o participantes de diferente modo, pero que aquí vamos a empezar a hablar del share como compartir un poco la ideología, o si se quiere, el apoyo. Y que, de alguna manera, la opinión pública va a poder registrar a través de las explicaciones y justificaciones que se vayan a ofrecer en las comparecencias públicas de las autoridades competentes y con independencia del tema de que se trate. Por tanto, bueno, en esta comparecencia y en estas explicaciones y justificaciones va a haber un sector de la opinión pública que va a posicionarse apoyando la tarea o las ideas que se están o las actividades que se están llevando a cabo, y otra, en función de que se sientan stake o shareholders, si comparten más con la ideología del gobierno, que van a unos a apoyar y otros van a rechazar y van a hacer oposición. Bien, en las comparecencias, por tanto, ¿qué vamos a poder ver? Pues lo que sí está claro es que toda comparecencia va a ser un intento de explicación o justificación ante la opinión pública y que va a ser mediada por los diferentes medios de comunicación. En el caso que nos ocupa, está claro que van a ser las autoridades desde los gobiernos, tanto nacionales como autonómicos, los que van a ofrecer esta información, que a su vez se va a mediar por los diferentes medios de comunicación. Y es ahí es donde se empieza a apreciar una fragmentación clarísima de la opinión pública. En función de qué medio de comunicación se siga, los comentarios, los análisis y el posicionamiento se va a decantar hacia un lado o hacia otro. Y esto, bueno, va a hacer que la opinión pública tenga una clara fragmentación. Bien. De todas maneras, la opinión pública, a la que normalmente se le trata como si fuera un niño de corta edad, en ocasiones responde de una forma muy clara y sí tienen quizá la conciencia clara de qué es lo que está sucediendo en esta crisis o en cualquier otra, más allá de lo que se está diciendo. Yo creo que no nosotros que estamos en la investigación de los medios, sino el público en general, a pesar de que no esté investigando nada, sí tienen percepciones clarísimas de lo que les llega.
Y el público en general se compara siempre a lo que dicen los medios con lo que puede decir, por ejemplo, un sacerdote o un cura en una iglesia, ¿no? Es una especie de comparecencia, sermón, adoctrinamiento. Es decir, el tema del adoctrinamiento no está tampoco ausente de todo esto. Y aunque no se diga, efectivamente, bueno, se trata de estar conteniendo a la opinión pública en el sentido de mantener los votos, pensemos la opinión pública en términos de votantes, o de finalmente ampliar ese número de votos, para lo cual la oposición también está actuando en los medios correspondientes, mediando la información y actuando de forma muy clara en sus diferentes canales. Por tanto, aquí el fenómeno de malinformación y de la crisis se va a presentar en todos los casos, pero no se nos debe olvidar que la opinión pública tiene un sexto sentido que le permite a veces leer entre líneas o entender más cosas de lo que se está diciendo. Y no siempre quien más habla o quien más grita o quien más oposición hace o quien más cosas dice tiene la razón. La gente es capaz de tener una sensibilidad especial para leer en muchos casos más allá de lo que se dice. Bien, hay un problema también bastante generalizado que es el tema de la identidad. Realmente la opinión pública detecta clarísimamente cuando no hay coherencia entre lo que es la imagen y la identidad, o si se quiere, entre lo que se predica y lo que se hace, como se diría en términos de la Iglesia, ¿no? Y desde luego, la crisis en ese momento, en el momento que desaparece, porque efectivamente se están tratando cuestiones que no es el momento de tratar, sino que se deben tratar en la poscrisis. Hay un debate que también lo lanzo aquí ahora. Hay gente que, hay miembros de la opinión pública de todos los sectores que están criticando en cuanto a la falta de coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, entre la imagen que se proyecta de un gobierno progresista y lo que se está haciendo. En fin, aparecen toda una serie de cuestiones que en un principio la teoría apunta a que se traten en la fase de poscrisis, no en plena crisis. Pero evidentemente siempre va a haber gente que va a intentar sacar partido, rentabilizar la crisis a su medida, ¿no? Bien. ¿Cómo se comunican las crisis y qué es lo que se debe de hacer? ¿Cuáles son los principios generales? Los principios generales de cualquier crisis parten de la base de que son inevitables. Es decir, las crisis, si se hubieran podido prevenir, no serían crisis. Por tanto, el propio principio de inevitabilidad es clarísimo. La segunda cuestión que se debe hacer es no silenciar la crisis. Y cuando digo no silenciar, evidentemente en la parte que se pueda hacer pública, y eso implica también empezar a tomar medidas. Silenciar la crisis, demorarla, retrasarla es un error gravísimo que a veces tiene consecuencias nefastas, ¿no? Por tanto, la crisis hay que recibirla en cuanto llega y hacerle frente. Es cierto que el tercer punto, que toda crisis tiene una sintomatología previa. No aparecen de la noche a la mañana, de un día para otro. Todos somos conscientes de que en cualquier aspecto las crisis van dando síntomas e indicios de que van a aparecer, que es el momento en el que también hay que empezar a tratar de afrontarlas y analizarlas. El siguiente. Bien, las fases en las que nos podemos encontrar con las crisis. Una vez que ya estamos, que hemos tenido los primeros síntomas, que hablamos de la precrisis, tenemos que empezar a pensar en prevenir en función de los temas, con metodologías distintas en función de los casos y sobre todo en asuntos públicos como el que nos ocupa ahora. En plena crisis,
lo que hay que atajar, evidentemente, es la propia comunicación con una cobertura mediática y dentro, como decía antes, también del marco de cada medio de comunicación. La comunicación de crisis oficial es la oficial en medios oficiales, pero evidentemente cada medio, según su marco ideológico, va a dar su propia visión. Y cada miembro de la opinión pública también va a escuchar, a oír o a leer el medio que le sea afín, con el que se sienta cómodo, ¿no? Y llegamos a la poscrisis, que estaríamos ya pensando en que, evidentemente, la crisis se ha producido y hay que rentabilizar, optimizar lo que se ha aprendido y, evidentemente, pensar en que la organización o el partido político o el gobierno o de lo que quiera que se trate aproveche esta crisis para mejorar su reputación. Es algo que es bastante deseable y que, si se gestiona bien la crisis, se puede llegar a hacer. Por tanto, habrá que difundir al final de la crisis que la crónica de lo sucedido con las mejoras que se van a incorporar. Bien, desde la forma de abordar la crisis, según estos algunos autores, por ejemplo, estos, lo que plantean es que lo más habitual, en principio, en las crisis estudiadas hasta ahora y de forma muy clara, aunque no necesariamente químicamente puras, por eso hablo de la última como una amalgama, en principio hay gente que va a rechazar la crisis, va a negar que todo lo que se está diciendo es falso y que no es cierto. Otras personas, otras organizaciones, lo que hacen es lo que se conoce en términos de corporativa como el abono ausente, es decir, ni sabe ni contesta, ni está ni se le espera. No da la cara, no afronta el problema y sencillamente está desaparecido, missing. Después aparece siempre, puede aparecer en algunos casos, las figuras que reconocen que está la crisis, pero yo no he sido, es decir, yo me descargo de toda pública, en fin, esto ha sido lo que quiera que sea, pero no se acepta la responsabilidad. En cambio, una versión que empieza a parecerse a algo más aceptable es reconocer el error y, en todo caso, arbitrar medidas y articular medidas para que efectivamente se pueda salir de la situación aprendiendo de los temas. Y por último, el tema del final, la última posibilidad que se estudia en la salida de las crisis, es que se acepta una responsabilidad social. El problema está globalizado, algo que nos sonará a todos, todos sabemos de qué estamos hablando, y que efectivamente, bueno, es un entorno y concreto, porque no se sabe muy bien las fuentes, el origen, la responsabilidad, y bueno, pues no se tiende a depurar, es decir, se acepta la situación, se reconoce y evidentemente se le da la responsabilidad, se imputa a infinidad de organismos, con lo cual, bueno, pues se diluye también, ¿no? Pero bueno, que en ocasiones incluso puede ser cierto, no necesario. Pero digamos que ese es un poco las posibilidades que los sajones llevan estudiado ya hace muchísimo tiempo y que finalmente lo resumen así. Bien, digamos que tenemos que establecer el plan anticrisis una vez que ya se ha reconocido. ¿Y qué se hace? Pues se estudian una serie de pasos que serían estos. El primero sería analizar la magnitud del problema, del tema, desde dentro, antes de, evidentemente, de lanzar la comunicación. Después, lo primero que habría que hacer es centralizar la comunicación, establecer un portavoz o varios en función de los casos, y este portavoz
deseablemente único sería el que diera los mensajes claramente unificados y perfectamente estudiados a la opinión pública. No puede haber aquí desfases, opiniones diferentes, ni que a veces estén incluso contradiciéndose entre ellos. Esto es un error de comunicación lamentable, pero que en ocasiones se va a poder ver. Se tiene que establecer un plan concreto de actuación, evidentemente contando con todos los medios disponibles, fijando objetivos y actuando en consecuencia. No hay otra opción. Desde luego, el tema de las mentiras es absolutamente uno de los recursos más terroríficos y que más problemas van a generar con posterioridad. Aunque es cierto que todavía muchos dirigentes, me da igual de qué, de países, de organizaciones, se niegan a decir la verdad e intentan contar alguna mentira piadosa o no, o incluso pueden caer en la autocomplacencia, que es otra forma de mentira, porque evidentemente pensar que se está en la posesión de todos los medios y recursos y que no hay ningún problema, bueno, pues eso es tanto casi como negarlo, pero que además tiene un efecto bastante perverso. Se ha de tener clarísima cuál va a ser la capacidad de reacción, y para esto lo ideal sería tener todos los mecanismos listos de emergencia esenciales y listos con anterioridad, es decir, en la previsión de que una crisis puede aparecer en cualquier momento, y debe de estar absolutamente protocolarizada y lista para actuar en cuanto aparezca. La reacción ha de ser inmediata. Uno no se puede dormir ni quedarse mirando para otro lado. Después, se ha de estar analizando continuamente, haciendo un seguimiento de cómo va el proceso de la crisis y, por tanto, también de la comunicación, e incluso, ¿por qué no?, si se han detectado fallos tanto en la organización del plan de salida de la crisis, el plan anticrisis, se puede rectificar sin ningún problema. Es decir, yo creo que la rectificación o el derecho de, bueno, sí, cualquier derecho de rectificación, no solo profesional, sino comunicativo, es aplicable también a estos casos. Y por último, habría que estar pensando en hacer un balance, pero real, de la situación. Aquí es muy llamativo también, y esto se puede observar en los análisis que se está haciendo en esta pancrisis, que es concretamente cómo unos países están informando con datos reales y otros no. Es decir, es muy llamativo, bueno, yo creo que ya todos somos conscientes de que se está informando con mentiras, que es uno de los errores más graves de la comunicación. Se están dando cifras, especialmente, por ejemplo, en el caso de China, que se declararon 3.000 y pico casos de muertes. Bueno, las cifras reales que se están barajando multiplican por un cero o por dos el número de muertos. Es decir, eso significa que tenemos que ser conscientes, y yo creo que como analistas sí, pero como miembros de la opinión pública también, que el hecho de que haya países que informan con datos reales y otros que están falseando la realidad. La opinión pública, aunque no tenga los datos concretos, percibe que eso es imposible, que no es posible que los datos que se están aportando sean los reales. Por tanto, vuelvo a tomar el tema de la opinión pública y lo que la opinión pública está pensando cuando la comunicación no se hace de la forma adecuada. Y desde luego, en el balance final, ahí habría que poner los datos sobre la mesa sin ningún tipo de rubor, dando también las medidas que se han tomado y los resultados positivos, ¿por qué no? Pero sin mentir, o sea, no se pueden maquillar datos para que no sean más favorables. Y eso es lo que muchos países, llama mucho la atención, que tengan poquísimos casos o ninguno, o no se informe, o al que hable de eso
se le castigue o incluso se le mate, ¿no? O sea, porque no se puede tocar. En fin, aquí el tema de la comunicación es muy diversa en función de los países, en función de los regímenes políticos que tienen en cada país y de la libertad de expresión, de opinión y de información que tienen en todos ellos. Bien, pasamos a las estrategias ya post. Lo que se debe hacer siempre es trabajar con los medios en todos los terrenos, en lo social, en lo tecnológico y hasta en lo ético. No se puede descontextualizar la situación y evidentemente tiene que estar en su propio marco. Es posible retractarse y rectificar es de nobles y de sabios y no hay ningún problema en que se admita. Y pasaríamos un poco a ver cómo se podría aplicar la teoría de la inoculación. Bien, la teoría de la comunicación lo que viene a decir es que se trata de desarrollar una serie de mecanismos, a veces psicológicos, a veces sociales. En términos médicos equivale muchísimo a lo que sería una vacuna, que los sajones llaman el two-sided messages, que lo que significa es que se dan mensajes que evidentemente están dando la realidad de la situación, generando una resistencia a eso para que no vuelva a pasar, como cualquier vacuna. Es decir, de esta crisis hemos aprendido algo y tendremos que hacer que esto no vuelva a suceder. Pero aquí, curiosamente, aquí pueden aparecer una serie de conversos, como pasó, se cuentan todos los anales, en la guerra de Corea. Curiosamente, hubo un número importante de soldados americanos que, estando absolutamente en contra de una ideología comunista, finalmente acabaron renegando de la suya propia porque pudieron ver, digamos, que la verdad desde la otra cara de la moneda, desde las masacres, desde los asesinatos, desde, en fin, todo lo que hay en cualquier guerra. Y el hecho de que ellos estuvieran allí actuando de esa forma les hizo retractarse y decir, bueno, pero si nosotros estamos aquí porque nos toca estar, nuestro país nos manda, pero en realidad no nos gusta nada lo que este sistema capitalista está haciendo en esta guerra o podríamos llevarlo a otras. Es decir, se produce una especie de inoculación que de alguna manera vacuna para que eso vuelva a suceder. ¿Qué hace esta teoría, por tanto? Pues lo que hace es, va a evitar ese exceso de confianza del ganador habitualmente y el shock que produce algo negativo va a hacer que el ciudadano se posicione de otra manera. Y esto actúa psicológicamente de una forma clarísima, ¿no? En el efecto vacuna es muy físico, se ve muy bien. En el efecto psicológico también se puede apreciar, aunque no de una manera tan clara ni tan inmediata como una vacuna, claro. Bien, este es un caso que, bueno, como quizá lo dejemos por escrito, cuenta que otro de los casos que se cuenta en la comunicación que se debe de hacer es que se debe prevenir antes que el problema lo tengamos encima. Y me refiero estrictamente al tema de la comunicación. El hecho de que en este caso, en segundos, se murieran 7 astronautas sin haberlo previsto y además tratando de... era en directo, y además tratando de dar una comunicación como si no hubiera pasado nada, un dato frío, finalmente la comunicación, ese tipo de comunicación es algo que la opinión pública rechaza y que no se puede dar. Y por tanto, la primera recomendación es asumir las consecuencias y evidentemente estar dispuesto a luchar por ellas y para tratar de evitarlas. Los casos que han ido sucediendo en los anales de la comunicación política y pública han hecho de alguna manera mucha mella y se supone que se debería aprender de una crisis para otra, pero bueno, como podemos ver, en infinidad de crisis esto no siempre es así. La resistencia humana a la aceptación y a todo lo que sea la asunción de culpas y la responsabilidad no es tan fácil. Bien.
llegamos al momento que tenemos ahora. Tenemos una, lo que yo he denominado, que creo que el término ni existe, yo lo he bautizado como pancrisis, porque evidentemente ha aparecido al tiempo que una pandemia que afecta clarísimamente a la salud pública de todo el planeta, y la pancrisis de comunicación también. Por tanto, bueno, pues tenemos distintos tipos de comunicación en los distintos países, pero lo cierto es que el hecho de que esta sea una crisis global nos permite hablar de pancrisis, y también, por tanto, nos permite hablar de qué pasa cuando, cuando una comunicación se da de una forma globalizada. Y además las comunicaciones en este momento nos permiten tener toda la información. Bueno, aparece lo que nos puede alterar la realidad, y es lo que se conoce en física como, bueno, el principio de Heisenberg, que nosotros lo podemos aplicar clarísimamente a la, al, a la opinión pública como efecto masivo. El hecho de que el principio de Heisenberg dice que cuando se toca una realidad, se informa de una realidad, se controla una realidad, digamos que esa realidad, cuando, cuando acaba ese, ese estudio o esa comunicación, automáticamente se modifica, se altera, se, se cambia, no se queda igual. Y en este sentido, el efecto de la pancrisis referido a la opinión pública, ya estamos acabando, ¿eh? Creo que ya no me queda gran cosa porque veo que me estoy pasando de tiempo. Es que es muy complicado, el tema es muy complejo. Bien, ¿qué está apareciendo en este momento en la opinión pública? Pues se está apareciendo un apoyo a la gestión y a la comunicación del gobierno, y digamos que una oposición, los contrarios. Aparecen los dos grandes bloques en la opinión pública. Con efectos clarísimos, en los que son afines, los que están asumiendo que el gobierno está haciendo lo que buenamente o malamente puede, se van a recuperar una serie de valores sociales. Podemos hablar de mayor confianza en el gobierno. Bueno, luego diré alguna cosa que me parece muy interesante. La solidaridad, aparece un mayor nivel de responsabilidad social, aparece un movimiento voluntariado muy fuerte, aparece una cierta austeridad en las familias y en la economía familiar, hay una mayor sensibilidad colectiva, aparece un espíritu de comunidad que en ocasiones o anteriormente no estaba, e incluso se trata de que desaparezcan las desigualdades. Bien, los contrarios van a decir todo lo contrario, van a imputar y van a acusar, son siempre el egoísmo individual va a ser más fuerte, la xenofobia va a aparecer de una manera más patente, mayor desconfianza en el gobierno, se van a iniciar acciones contra el gobierno aquí y acciones de apoyo al gobierno aquí, va a haber un aumento de la economía empresarial o individual pasada la crisis. Va a haber más normativas, apoyándose en los problemas anteriores, mayor autoritarismo gubernamental, un aumento del individualismo y posiblemente un aumento de las desigualdades. Bien, esto no lo decía solamente yo, pero al día siguiente de haberlo escrito apareció esto que me pareció absolutamente que mostraba muy bien lo que yo estaba diciendo. Los ciudadanos están pendientes de la información, digamos, oficial, y los que están en la posición, que va a ser un poco la boa que va a asfixiar incluso la tarea que el gobierno trata de llevar a cabo para salir de esta crisis. Bueno, dejo un artículo para quien lo quiera leer, que bueno, que es un poco historia de la comunicación de crisis. Y aquí ya finalmente, para concluir, yo pienso que esta pancrisis va a tener algunos efectos muy positivos, y para ello me ha parecido importante aportar un profesor visitante de nuestra universidad, Albert Einstein, que recojo en la siguiente diapo. Bien, entonces, la crisis para él, cualquier crisis, la quiere tomar como una bendición, porque finalmente una vez que se supera trae progresos y cambios. Va a aparecer una creatividad
que van a hacer precisamente de esta angustia y de no tener medios, el no tener recursos, hará que la creatividad aparezca y de ahí va a aparecer una inventiva y que quien supere la crisis se superará también a sí mismo. Es decir, vamos a salir más grandes, más fuertes, más competentes, porque realmente la verdadera crisis, la crisis más habitual es precisamente la de la incompetencia. Y como resumen, me encanta esta frase que dice que sin crisis no hay desafíos y sin desafíos la vida es una rutina. Por tanto, yo creo que llegados a este punto, lo único que nos queda es trabajar duro y evidentemente tratar de superarla. Fin. Pues muchas gracias, María. Muy interesante tu aportación y estas últimas conclusiones esperanzadoras de superación, de bendición. Vamos a darte un aplauso, exactamente. Aplausos. También me había aplaudido. He pasado los 5 de tiempo, pero es que es muy complejo. Vamos a pasar a la parte del conversatorio, del diálogo entre los compañeros. No sé si hay alguien que quiera formular una pregunta. A mí sí que me gustaría decirte, dentro de todas esas posibles estrategias para abordar una crisis que comentabas desde el plano un poco más teórico, ¿cuál es la que en este momento tú como experta consideras que sería la más interesante para abordar desde la honradez y la eficacia? Quizá la rendición de cuentas, por ejemplo, por parte de los poderes establecidos, María. Sí, María, un momento, antes de que comiences, si dejas de compartir pantalla, probablemente la grabación quedará mejor. Ah, vale, espera un momentín. Dejar de compartir, perfecto. Exacto. Listo. Te preguntaba, María, que cuál es la estrategia que consideras más efectiva ahora mismo en la situación de crisis actual, dentro de ya no solo de España, en nuestro caso concreto, sino desde la perspectiva mundial. ¿Cuál sería la más beneficiosa para la opinión pública? Quizá la rendición de cuentas por parte de los poderes establecidos, dado que desde un prisma no de punto y contrapunto, sino más bien como ciudadanos multiperspectivos y ecuánimes, deberíamos, desde mi perspectiva, atender un poco a pasar cuentas y a rendir también cuentas en el sentido de esa eficacia y honradez que proponías como una de las estrategias. No sé qué, lo que te parece. No, yo creo que es la única salida. Actuar con honradez, dando los datos y la realidad tal como es, cruda, porque es una realidad muy cruda para todos los países. Lo que pasa que aquí en este sentido, claro, si uno se fija solamente en España, pues bueno, es que la situación está como está, pero si, al menos es mi visión, si uno empieza a hacer un poco de investigación y analizar cómo están en otros países, yo he visto escenas dantescas, la gente cayendo muerta en las calles y siendo abandonada, y otros países que niegan que tengan, evidentemente, y que no se puede hablar. Yo creo que en este sentido nuestro país, en el plano internacional, siempre hay cosas que mejorar, obvio, ¿no? Pero en el plano internacional estamos en una posición bastante honesta, porque los datos son bastante fiables, siempre que los datos lleguen a las autoridades, pues se está haciendo, yo creo que comparativamente hablando, bastante mejor, incluso que grandes potencias como Estados Unidos, ¿no? Donde la situación empieza a ser muy grave, pero se está mirando para otro lado. Y el presidente está haciendo unas intervenciones que la opinión pública, yo creo que no se las van a perdonar. Cuando tengan que volver a votar, ese va a ser el castigo y la forma de hablar de la opinión pública. No se puede estar negando la realidad y mirando para otro lado. Y con una pancrisis instalada, con una crisis, una pandemia instalada, y pensando en el muro y los titulares hablando del muro. Es decir, perdón, eso es mirar para otro lado, que es tanto como negar la realidad. Entonces, bueno, yo creo que en este sentido nuestro país está siendo, nuestro gobierno está siendo honesto, dando datos permanentemente, haciendo lo que se, bueno, y desde luego
yo quiero ser positiva porque creo que es la mejor forma de salir bien de la crisis. Y desde luego he visto imágenes y vídeos de instalaciones de los hospitales de emergencia que se están generando tanto a nivel nacional como a nivel autonómico, y es un esfuerzo de los trabajadores y de la gente titánico, lo cual no impide que los datos haya que darlos y desde luego con absoluta honradez. Hombre, yo creo que como en cualquier buen equipo, en cualquier buen equipo de investigación o en cualquier país en el que incluso me estoy refiriendo a los partidos políticos en el gobierno y en las cámaras, los esfuerzos suman y la única forma de salir de una crisis es sumando y no restando ni poniendo arena en los ejes. Siendo honesto, tratando y contando con la colaboración de todo el mundo, con el apoyo y evidentemente incluso de la propia oposición. Pero está claro que es un momento, se ha dicho toda la vida, que a río revuelto ganancia de pescadores, para los que están en contra y tengan una ideología contraria, intenten rentabilizar eso y empezar a criticar absolutamente todo lo que se hace para menoscabar y minar la propia actividad gubernamental, ¿no? O sea que eso es muy, muy importante. Y los estamos viendo. Yo, seguramente, como todos vosotros, he recibido ya páginas de firmas, o sea, de las de cualquier plataforma, que están haciendo firma, el apoyo al gobierno, la gente que está comprendiendo la situación y se está poniendo, apoyando a lo que se está haciendo, y los que están diciendo firmas para pedir la dimisión del presidente. Entonces, se van a ver las dos cosas, pero absolutamente fragmentadas. Y creo que el gobierno, sobre todo comparativamente hablando, en el terreno internacional, lo estamos haciendo. España lo está haciendo dentro del horror que significa la crisis que tenemos ya instalada, de la mejor manera posible, especialmente si se compara con otros. Miguel Ángel Esteban ha querido formularte una pregunta vía chat. Te ha dejado escrito, leo para que tú también estés más cómoda, María. Dice, en situaciones de grave crisis, ¿la credibilidad de la información no depende de la credibilidad del comunicador? ¿Cómo se resuelve el dilema? A ver, efectivamente va a depender de la credibilidad del informador, del comunicador. Por eso se elige siempre a un especialista, en este caso, en el caso español, a un técnico, a un médico, para que efectivamente los datos de cuestiones médicas sean absolutamente creíbles. Cuando se está hablando de medidas de trabajo, del Ministerio de Trabajo, paro, desempleo y demás, se está también apareciendo nuestra ministra de Trabajo. Es decir, siempre se va a contar con el técnico que tiene mayor credibilidad en ese terreno. No se le va a preguntar a que comunique a alguien que no está ni documentado ni enterado, ni que entonces realmente en ese sentido también se está haciendo bien. Y luego hay otra cuestión, que la credibilidad la tiene la persona, el técnico, el experto que informa, pero filtrada por la persona que escucha. Yo creo que todos somos conscientes de que si el que está hablando, por muy técnico que sea, al que está escuchando, que está absolutamente en contra del gobierno o de lo que se está haciendo, siempre va a hacer una lectura absolutamente malintencionada. No la va a hacer tal como, sino que va a hacer su propia lectura. En ocasiones, quizá por experiencia personal, por cuestiones de otra índole, pero no solamente la credibilidad la ofrece el experto, el técnico que conoce, sino también hay una aportación por parte de quien escucha. Y evidentemente, quien no sabe nada del tema tiene que creerse lo que le dicen 100%, quien tenga algo de información va quizá a incorporar esa información que tiene y de alguna manera suaviza o matiza lo que se dice, pero claro que la credibilidad la va a dar el experto y la persona que tiene la información y conoce el tema, claro, sí, sin duda. Isabel Iniesta quiere formularte una pregunta, cuando quieras, Isabel. Sí, estoy de acuerdo contigo, María, que por cierto me ha encantado la ponencia, he aprendido muchísimo, muchas gracias.
Estoy de acuerdo en que comparativamente nuestro gobierno se está comunicando bastante mejor, está intentándolo, lo que dudo que realmente los datos que estemos dando sean reales, puesto que no estamos haciendo todos los tests, no se están haciendo todas las autopsias. Está claro que los datos que tenemos son solo aquellos que hemos contabilizado y por lo menos esos que se tienen no se ocultan. También creo que se podrían dar de una manera bastante más ecuánime, porque claro, los investigadores sabemos que los datos en términos absolutos no son lo mismo que en términos relativos. O sea, a mí me interesaría más saber qué proporción de madrileños o de señores de Huesca han muerto de coronavirus, que realmente el número absoluto no me dice nada, ¿no? Parece que como que estemos, claro, que van a morir mucho más en las grandes urbes que en las pequeñas ciudades. Eso es evidente y nos está haciendo así. Me ha llamado mucho la atención el paralelismo que haces de los shareholders y los stakeholders, que es un término que manejamos mucho los economistas, y sobre todo que había unos síntomas previos, una vigilancia constante, lo que no teníamos una orientación al mercado. En lo que ya no me he visto tan reflejada, porque realmente los stakeholders son parte de los shareholders son parte de los stakeholders, es decir, es uno de los públicos a los que hay que atender, que son los accionistas, los propietarios, los implicados en este caso. Pero es uno de los públicos, no son dos bandos, no es que sean los accionistas y el resto del mundo. Y por lo tanto, en la diapositiva 5.1, que las ponías en dos bloques, a mí me ha costado encontrar mi punto, porque claro, yo desde luego, como bien saben mis amigos, no estoy nada de acuerdo con este gobierno, no me gusta, no lo hubiera votado ni lo votaré nunca. Pero de la lista que ponías de cosas que se estaban de acuerdo, yo sí estaba de acuerdo con que se había aumentado la solidaridad y que había una serie de ventajas, de valores que salían hacia adelante. Y estando en la oposición no me veía reflejada en la parte que ponías de más normativa. Yo noto ahora más normativa, si es que es una detrás de otra. El BOE es todos los días, a todas las horas, cambiando las normativas. Eso está ocurriendo con el gobierno actual en crisis, porque está reaccionando como puede y había muchas cosas implicadas y evidentemente era muy complicado. ¿No opinas que quizás hay como un tercer bloque que habría que analizar en esta gestión de crisis? Porque realmente IZ está pidiendo que apoyen al gobierno y otros están pidiendo su dimisión, eso es evidente. Pero y la gran mayoría es silenciosa, y sea parte de la opinión pública que al final va a votar y va a tener fuerza en todo esto. ¿Cómo lo ves, esa tercera parte? Eso es un poco lo que he dicho, que lo he puesto en el caso de Trump para que se entendiera sin tener que hablar de este caso. Pero evidentemente una crisis de este tipo, bien gestionada, y yo creo que haciendo autocrítica, y si no nos oye nadie, habría cosas que se podían mejorar siempre y en todos los casos y para todas las personas, pero creo que comparativamente hablando se está haciendo una gestión de la crisis bastante adecuada. Y creo que efectivamente la opinión pública, incluso la silenciosa, la que no está opinando de forma activa en Twitter o en otras redes, pero sí está recogiendo mucha información. Es decir, el ciudadano que no opina, que no es activo o que es un poco templado o tibio en redes, no quiere decir que no tenga su opinión, ¿eh? Y quiere decir que la está formando constantemente a medida que los datos le van llegando. Y la va a ir modificando en función de cómo se resuelva la crisis. En cuanto a los datos que se están facilitando, como todo es relativo, como tú bien decías, comparativamente hablando, estamos informando de una forma digo, estamos como país, no yo, que yo no estoy en el tema de comunicación en este caso, pero se está informando de una forma absolutamente transparente si nos comparamos con cualquier país, incluso con las grandes potencias. Yo antes me he referido al señor Trump porque es un ejemplo de lo que no hay que hacer y evidentemente la comunicación que está haciendo es penosa y lo va a pagar en las urnas y espero poder verlo. Mientras que nosotros, el fenómeno que tenemos es absolutamente contrario. Yo creo que como ayer decía la ministra de Trabajo, estuve escuchando su comparecencia en directo y decía que se estaba informando con absoluta
fiabilidad de los datos de los que se disponía. Y esto me permite decir que no todas las autonomías, como todas las personas, colaboran de la misma manera. Efectivamente, si no reciben datos, no los pueden dar, porque no los tienen. Y evidentemente, si no se puede hacer un test, no se sabe si alguien está contagiado o no. De lo que se está informando es de la realidad constatada, como haría cualquier buen periodista. No podemos informar de lo que desconocemos. Informamos con absoluta fiabilidad de lo que tenemos. Y eso sería incuestionable. Estaríamos cumpliendo cualquier código ético, deontológico e incluso periodístico en comunicación, que se informa de los datos de los que se tienen. De los que no se tienen, es imposible informar y desde luego sería una temeridad dar datos especulativos. Eso no se puede hacer. Eso cualquier analista o cualquier miembro de la opinión pública puede hacer sus propios cálculos. Es decir, puede intuir o más o menos vislumbrar lo que puede haber de realidad o no. Pero yo creo que en este sentido, evidentemente, en función de cómo se gestione la crisis y cómo acabe, las urnas van a decir, en la siguiente legislatura van a decir cosas, van a opinar. Para eso está la opinión pública. Por eso he dicho que tiene el poder de ratificar, de castigar o de premiar la gestión. Y en función de cómo se haga, ahí vamos a ver grandes cambios. En este momento, María, tenemos dos cuestiones que plantean Elena y Sara y un comentario de Miguel Ángel Esteban. En relación a lo que acabas de abordar, Elena pregunta directamente cuáles son los datos objetivos para saber si se está haciendo una buena comunicación de crisis en esta pandemia. Los datos objetivos son los que conocemos, como decía antes. Evidentemente, de lo que se conoce, ¿qué pasaría al terreno de lo subjetivo? Quizá alguien tenga una información privilegiada de un entorno próximo, de algo muy concreto, en un hospital concreto, pero eso realmente no habla de los grandes números. La opinión pública le está preocupando los grandes números y eso es lo que debe de ser absolutamente fiable y absolutamente creíble, porque si no, adiós la credibilidad y la fiabilidad en el gobierno y en los portavoces de gobierno. ¿Voy a haber más comentarios? Sara, te pregunta una cuestión. Sara, cuando quieras. Sí. Bueno, en primer lugar, quiero felicitarte, María, por la excelente ponencia que has realizado. Y mi pregunta iría en función de la idea general de que la opinión pública no perdona, ¿vale? Y la idea que has expuesto de que la credibilidad es un factor clave. Mira, conforme te iba escuchando, no podía dejar de hacer un paralelismo con las redes sociales y concretamente con las crisis de reputación de determinadas marcas, ¿eh?, respecto a sus seguidores. En este caso, en el caso de las crisis de reputación, también la credibilidad es un factor clave y depende de cómo se gestione la crisis por la marca, depende de esto, para que sus seguidores puedan dejar de seguirles, apoyarles en su gestión o penalizarlos de una forma más o menos radical. Está claro que cuando hay una crisis de reputación de una determinada marca y esa marca se escuda en mentiras, los seguidores lo saben, lo detectan y le penalizan más. También ocurre lo contrario. Si la marca en redes sociales, esta marca que tiene crisis de reputación, es honesta, actúa rápido, pide perdón muchas veces, normalmente sus seguidores suelen perdonar por el hecho de que detrás de la marca hay personas y los fallos humanos, ¿vale? Entonces, mi pregunta, después de hacerte este paralelismo con la reputación en redes sociales, ¿tú crees
que la opinión pública puede llegar a perdonar, por ejemplo, al caso español, ¿no? O al gobierno español, o por el contrario, si queremos coger el caso estadounidense, al gobierno de Trump, en función de cómo esté gestionando estos momentos de crisis, ¿qué crees tú de llegar a ocurrir? Y si te centras en España y Estados Unidos, porque pueden ser casos, según nos has explicado, más opuestos, pues casi mejor. Muchas gracias, María. Bueno, es difícil aventurar lo que va a pasar, pero lo que yo creo que sí está muy claro es que se empieza a detectar ya un posicionamiento muy claro en la opinión pública, los que están a favor y los que están en contra. Y esto es difícil de aventurar y de medir quiénes van a estar a favor y quiénes van a estar en contra. Y a mí me llama mucho la atención, claro, esto, el posicionamiento va a ser bastante personal, además de ideológico. ¿Por qué? Porque evidentemente una familia, pensemos un caso concreto, a la que se ha salvado de la muerte, va a estar absolutamente agradecida a la sanidad pública y a las medidas que se han tomado en el gobierno. Ahora bien, es muy posible que la persona que se le ha muerto un familiar no pueda perdonar que hayan perdido una persona. Y no siempre imputable ni al portavoz de gobierno ni a la gestión de la crisis, sino a fallos humanos. Pero ahí lo que tenemos que pensar es que hay un efecto psicológico individual, pero que luego se convierte en público, en colectivo, que va a actuar de diferente manera. Yo creo que no sabremos si la crisis se ha salvado bien, positivamente, hasta que haya concluido y tengamos los números finales y podamos hacer el análisis. Francamente, en términos generales, si la crisis se gestiona bien, si salimos bien de esta, el gobierno saldrá reforzado y la opinión pública opinará a favor de. Si la crisis, si saliéramos muy mal parados, mucho peor de lo que se podría esperar, o incluso comparativamente con Italia o con otros países del entorno próximo, evidentemente la opinión pública se decantaría hacia un lado o hacia otro en función del final y los datos finales. Y además tenemos que pensar que todo es relativo. No somos únicos en este momento, en esta crisis. Estamos en una crisis mundial y nos tenemos que comparar con los países del entorno y cómo están actuando en unos y otros. Y aquí realmente se van a decantar muy claramente las posiciones. Por eso he puesto la viñeta, que me parecía genial, porque con dos imágenes absolutamente concretas, da cuenta del posicionamiento que va a ser absolutamente bipolar, los que están a favor y los que están en contra. Entonces, las urnas van a reflejar eso absolutamente. Yo creo que efectivamente, de hecho, bueno, se está haciendo ya en las peticiones de formas. A mí me han llegado las dos, petición de formas, de apoyo al gobierno y de petición de dimisión. Está claro de dónde viene cada una, ¿no? O sea, la oposición, la contra. Y bueno, eso sería un poco mi visión de tema. Tenemos dos últimos comentarios ya para finalizar, además de muchas felicitaciones, María, por tu interesantísima ponencia. Formula Miguel Ángel Esteval un comentario. Dice: existe una estrategia de comunicación clásica de desinformación, dar mucha información para crear sensación de transparencia y que no se note lo que se oculta. ¿No es la estrategia del gobierno español? No me refiero a los medios, que no se note la ausencia de lo que se oculta. A ver, en el tema de la... Bueno, sí, este es un fenómeno que se utiliza bastante frecuencia. En este caso, yo diría que, bueno, en este caso y en todos, hay informaciones que no se deben dar.
a la opinión pública, porque en general, para no generar más alarma. Depende de los casos y de lo que estemos hablando, pero como periodistas incluso es la misma responsabilidad. Debemos dar aquella información que beneficie a la opinión pública y al ciudadano, nunca aquella que genere un malestar innecesario o alarmar innecesariamente. Por eso, tanto la información como las medidas se van tomando de forma paulatina a medida en la misma medida que hay que irla solventando. Es decir, no se puede dar, imaginémonos que a algún gobierno se le ocurriese informar del final de la crisis antes de que llegue, incluso los datos finales, y especular. O dar información, porque además hay simuladores que lo están haciendo. Existen en este momento simuladores tecnológicos que permiten aventurar en base a la tendencia el número de muertos que va a haber. Si la opinión pública conoce ese dato, según estos simuladores absolutamente de investigación y científicos, el número total, si por ejemplo esa información se conoce con antelación y se da, se puede tener, pero no hay ninguna necesidad de darlo de forma, quiero decir, en comparecencias públicas y oficiales, porque generaría alarma. Por tanto, yo creo que el pautar la información de la forma adecuada, tratando de velar por el bien público y de la protección y de la no generación de alarma, yo creo que es en principio lo que se debe de hacer. No se puede ir de kamikaze dando toda la información de golpe, porque eso generaría en la gente en general, en los ciudadanos anónimos, en la gente que está viviendo en un pueblecito aislado, le dan esa información y se muere el susto. Es decir, y además no me parecería correcto, porque la crisis se podría virar y gestionar mejor, por lo tanto esos simuladores habrían fallado porque no cuentan con los imprevistos. Por tanto, yo creo que ahí el dar un exceso de información que no es para tanto, porque no hay más que ver las comparecencias, incluso la censura que hay en las preguntas a los periodistas, los filtros que se están haciendo, que van encaminados en buena medida y se supone que para no generar alarma y para contestar solo aquello que estén en condiciones de poder informar. Hay una información que no se debe dar. Pues precisamente en relación con este tema, nuestra compañera Patricia Gascón dice que sobre el número de ruedas de prensa vemos muchas críticas, tanto por sobreexposición o pocas novedades en las ruedas de prensa, como periodista que ya ha sido ligada a la política, dice que siempre tenemos críticas tanto por convocar ruedas de prensa sin mucha novedad, pero cree necesarias en situaciones de crisis como por no hacerlas. Existen ese tipo de críticas por ambas consideraciones. No sé si tienes algo más que añadir, María. Yo creo que más o menos. Yo diría que es imprescindible la presencia y la comparecencia de la autoridad. En este sentido, incluso, no sé, estoy pensando en los líderes mundiales más potentes, han acudido siempre al lugar, en este caso a la comparecencia, para dar la cara, para evidentemente estar con las personas que están sufriendo la crisis, que somos todos, estar ahí. A veces no es tanto dar una información brillantísima y genial, sino estar ahí. La presencia es absolutamente imprescindible, por más críticas que tenga. Si no apareciera, dirían que se está escondiendo detrás del burladero. Es decir, la presencia es imprescindible y estar ahí, aunque no sea para dar grandes soluciones al momento ni instantáneas, sino para decir que aquí estamos todos, yo no me escondo, doy la cara y estoy con todos vosotros y os apoyo. Una pregunta que me encantó de un periodista de las primeras comparecencias, que le preguntaron al presidente de gobierno: ¿es cierto que su mujer y algunos de sus familiares están contagiados? Eso entraba en el terreno personal, pero la comunicación no verbal se le cambió la cara. Bajó los ojos y dijo: bien, en este sentido mi familia es una más como la de todos los ciudadanos y estoy ahí con ellos como todos estamos con nuestras familias. Fue impecable, dejó
con absoluta claridad que esto va a tocar y no va a distinguir a partidos políticos, ni a gobiernos, ni a ciudadanos anónimos, y que él está ahí sufriendo, como los demás, apoyando y haciendo su tarea. Me han pasado el último listado de las medidas tomadas por el gobierno, que si queréis os lo paso en privado en un PDF. No os podéis imaginar la actividad que hay detrás de esa comunicación. Medidas, decretos, resoluciones, medidas de urgencia, todo para ir atajando los problemas a medida que van surgiendo. Pues María, quedan algunas preguntas, como posteriormente seguimos también en nuestras redes sociales de los grupos de investigación. Yo creo que podemos seguir conversando al respecto. Y también en la siguiente sesión, que está relacionada con estos temas, que tendrá lugar el 10 de abril a las 12:30, que abordará Ana Mancho La Iglesia de la Universidad de Zaragoza, nuestra compañera y además periodista en ejercicio en Aragón Televisión, que se titulará «Cómo el coronavirus ha transformado la profesión periodística, el caso de la televisión». Muchas gracias, María, por tu interesantísima conferencia. Muchos colegas.